Estudié en la Universidad de Alcalá y elegí la Universidad de Alcalá específicamente porque en organización y gestión de empresas turísticas recuerdo que era obligatorio elegir los tres idiomas, francés, alemán e inglés. Yo era una apasionada y soy una apasionada de la comunicación, del lenguaje, de las palabras y me fascinaba aprender inglés de verdad, unirlo a este francés y al alemán y conocer una nueva forma de relacionarme con el mundo. Me encantó el ambiente, me encantó lo que pasaba con los profesores que estaban siempre buscando darnos alternativas para dar un paso adelante. Esa fue mi elección y reconozco que me cambió la vida. Recuerdo con cariño que al final el liderazgo femenino del que hoy hablo en muchas compañías, pues supongo que estaba ya dentro de mí, así que fui delegada de mi clase el primer año. Aquello me abrió un mundo de posibilidades, era casi unas prácticas de esa carrera que yo había elegido, que en definitiva era turismo, organizar los eventos con mis compañeros, los viajes de fin de curso. Tengo un recuerdo de pasarlo fenomenal, al final la universidad es ese momento en el que bueno, pues que empiezas a vislumbrar lo que es la vida adulta. Y tengo un recuerdo súper bueno del ambiente, de los profes, claro que sí, de alguna asignatura que empezaba a atascarse porque no teníamos las herramientas, a veces incluso personales, pero estábamos creciendo. En mi caso yo tenía recién cumplidos 18 años y recuerdo una etapa de diversión y de probar lo que era ser realmente adulto. Las posibilidades fueron muchas desde el principio. Desde el primer año ya tuve prácticas y reconozco que la elección que tomé no fue la mejor, pero esto me ayudó muchísimo. Recuerdo que mi etapa en agencia de viajes y en hoteles no me gustó nada. Gracias a eso averigüé lo que sí me gustaba, una empresa de organización de eventos. Mi elección siempre fue por la organización de ferias, de eventos, un lugar, un espacio, un encuentro donde hubiera cientos, miles de personas. Y en aquello fue clave la ayuda de las prácticas desde el primer año. Me sentí, ¿cómo decirlo?, protegida, sentí muchísimas posibilidades, me abrían un abanico de posibilidades y aquello determinó lo que fue el comienzo de mi verdadera trayectoria profesional. Tras las prácticas, las salidas que encontré después de haber cursado gestión y organización de empresas turísticas fueron muchas. Todo el mundo quería a alguien que hablara idiomas, que tuviera parte de conocimiento humano, ¿no? Recuerdo dar pues, historia del arte, dábamos filosofía. Era muy fácil encontrar trabajo después. Lo difícil fue no perderse, no elegir un trabajo que rápidamente pudiera distraerte de lo que era el objetivo principal, al menos el que yo tenía. En mi caso fue sencillo encontrar una empresa de organización de eventos que me permitiera poner en práctica lo que había estudiado y darme bueno, más fuerza, más herramientas en lo que consistía ser un verdadero empresario y tener tu propia empresa, como hoy me pasa con la mía. Soy experta en comunicación, aquello que estudié en la Universidad de Alcalá, todos los idiomas, toda la parte de filantropía de alguna manera, marcó un antes y un después, pero a lo que hoy realmente me dedico, reinventada después del mundo del turismo, es ayudar a que otras personas se comuniquen de una forma más eficaz, más eficiente. Hace un tiempo la editorial Planeta vino a buscarme y tengo un libro que es un método sencillo para hablar en público en 5 sencillos pasos, el método Bravo. Yo reconozco que soy una afortunada. Ya trabajaba con muchas empresas, incluso con muchos autores. Yo vengo del mundo de la radio, había hecho producción de radio y veía que autores, escritores que tenían también sus métodos, si eran capaces de expresarlo en público, funcionaban más y las ventas de sus libros aumentaban de sus métodos. Y si no eran capaces de explicar de una forma fácil lo que realmente habían condensado en su libro, el proyecto era un fracaso. Ahí me fui dando cuenta de que en los discursos y en los grandes oradores y oradoras había un patrón. Me di cuenta de que yo podía bajarlo a tierra, ese patrón, y que todo el mundo puede aprender a hablar en público. De los errores más típicos a la hora de hablar en público es que no nos preparamos el comienzo, lo que yo llamo en el método Bravo la B de bienvenida.
Y si no preparas, ¿cuál es tu primera frase? Lo que suele suceder es que dices algo como, bueno, pues, un poco, empiezas a tocarte, un reloj, un anillo. En esos primeros instantes en los que nos estamos jugando esa autoridad que tenemos delante de la audiencia, la hemos perdido utilizando una frase idéntica a la de otro compañero o compañera. Yo ahí tengo un lema que es que si eres uno más, eres uno menos. Otro de los errores típicos es salir con un objeto, quizá un boli al que le transmitimos nuestros nervios, quizá un folio que empieza a sonar. Mira, todos nos ponemos nerviosos hablando en público, pero los nervios no se notan tanto como creemos. Mostremos más seguridad y mientras vamos mostrándola, vamos ganándola. La clave para transformar el miedo escénico en placer escénico está precisamente en la respiración. Antes de hablar en público, todos nos ponemos nerviosos. Decía Mark Twain que solo hay dos clases de oradores, los que se ponen nerviosos y los que mienten. Si nos ponemos nerviosos, la respiración se desajusta, nos sentimos desasosegados. Lo que puedo recomendar a cualquier persona que quiera descender 3 o 4 puntos su nivel de pánico, de nervios, de miedo ante una audiencia es toma respiraciones lentas y profundas antes de salir a hablar. No falla. En cuanto a qué hubiera hecho distinto a la hora de aprovechar más incluso el tiempo en mi paso de la Universidad de Alcalá, es haber establecido, no sé si entre todos los alumnos, con los profes, una red. No teníamos tan cerca ni tan fácil pues un Facebook y un LinkedIn cuando estábamos en la universidad. Hoy, alumnos, podemos volver a hacer eso y retomar el contacto a partir de alumni. Pero en aquel momento no era sencillo, más allá de tener los mails de las personas que además han ido cambiando. Yo creo que si yo hiciera algo distinto sería propiciar, incluso cuando fui delegada de la clase, que hubiera una red, que estuviéramos apoyándonos, que supiéramos de la experiencia de otros compañeros en otras empresas, quizá en otros sectores, porque muchos hemos ido reinventando aquel pasado y lo hemos convertido hoy pues, en muchos ser emprendedores, empresarios. Pero lo que me hubiera gustado es pues, haber propiciado más momentos de encuentro. Mi consejo para los alumnos de turismo, en realidad de cualquier carrera, es entender que la comunicación es el común denominador de cuál va a ser de verdad su proyección en el mercado laboral. Hoy que tengo la suerte de ver muchas de las tripas de las grandes compañías de nuestro país, os puedo asegurar que realmente hablar en público es la vara con la que medimos a cualquier profesional. Mi consejo es básico y clave a la hora de transmitir mejor nuestras ideas. Busca un método, puedes por supuesto elegir el método Bravo, pero elige el que tú quieras, el que te convenga y el que se parezca y vibre contigo. Pero busca la forma de comunicarte de una manera más eficaz, más eficiente y más efectiva. Hagas lo que hagas y te dediques a lo que te dediques, te van a medir y te van incluso a valorar por tu forma de comunicarte con los demás.